Per quant de temps i per què? Ara mateix no li puc concretar, hem topat amb un pau. Senyoria, demano l'absolució. Primer no té cadàver, ara no té testimoni. Es va trobar un rastre de sang. Són arquitectes, es devia tallar amb un ganivet. Fa 6 mesos, quan el negoci anava malament, la dona d'en Gordon el va deixar. Abans de deixar el negoci i començar una vida nova amb ella. On? Qui ho sap? Això és el més absurd que he sentit en molt de temps. Sí, d'una persona que no existeix. La resta és merament circumstancial. Sí, és difícil explicar una experiència de la qual en realitat ni tu mateix no saps quasi res. Però és cert el que diu en Marvin. Crec que mai més no em sentiré, no ens sentirem sols. El último detalle es decidir el lugar que deberán ocupar los comensales. En la cabeza de la mesa sentaré a Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, que ha ofrecido sus servicios para mediar en el conflicto. A su lado, nuestros contrincantes. A la izquierda, Lady Di. Y a la derecha, y ahora, lo único que me queda es desear un final feliz a esta conferencia y proponer un pequeño brindis. Que Saint George nos ilumine. ¡Ah, guten Abend, España! Este fin de semana el tiempo será bueno y podrán salir a comprar mi libro que he escrito en mis ratos libres. El libro se titula La chica del Meteosat o El placer en órbita, que son 365 formas de masturbación en el espacio. Pero un consejo, no lo practiquen si no están en órbita. Vale 20 ecos y si lo compran este domingo, ¡este consolito español de regalo! ¡Eso venga a España! ¡Ñaca, ñaca! ¡Compra mi libro! En este pabellón tenemos a los que están en esta fase más virulenta. Esta paciente está recién ingresada. Aquí tenemos un caso en fase aguda. Vale, ya, ¿no? ¡Joder, las manos quietas! Me bajo la próxima. Y este es un grupo con alto nivel de síndrome de abstinencia. Próxima estación, Atocha. Doctora, falta mucho para lavapiés. La próxima, la próxima. Malillando. Es terapia.